no tenemos a Xavi, no tenemos a Piqué, no tenemos a Iniesta. Entonces, te tenés que adaptar, viejo. Buscame el movimiento del equipo para que Leo cuando tenga la pelota pueda encarar solamente a dos, no a tres, a cuatro. Si nosotros tenemos jugadores para jugar a lo argentino, juguemos a lo argentino. Y dejemos al Barcelona que se ocupe. Forlán fue el gran goleador del Mundial. Pero que el mejor jugador del Mundial fue Messi, que no le quepa la menor duda a nadie. Yo te digo, yo no le voy a formar el equipo al Checho. Gianni Batista le digo. Yo le digo Checho. Pero yo lo único que quiero es proteger a Leo y que Leo se sienta bien en la cancha. ¿Entendés? Sí. Y si a Leo vos le pones, te voy a repetir, a Russo, a Justi y le pones hasta ponerle un ejemplo a Gallego. Y se le va a hacer jodido jugar a Messi. Como se me hubiese hecho jodido a mí jugar en ese equipo. ¿Cuánto hace que fue la final de la Champions? Sí, ¿un mes y medio? Finales de mayo, sí. ¿Eh? Finales de mayo, nada. Bueno, ¿no era el mejor jugador de toda la historia? Sí. ¿Y estábamos todos de acuerdo? Sí. ¿Y hoy es el peor jugador que tenemos en la cancha? Sí. Entonces quiere decir que somos unos panqueques. Diego, y además de hablar por teléfono, ¿te gustaría juntarte con Lionel? Me encantaría para darle un abrazo y en el abrazo entenderle todo lo que le está pasando por la cabeza en este momento. Le deseo lo mejor del mundo a todos los muchachos que estuvieron conmigo en el Mundial, que están en la selección, y a los demás también, a los que no estuvieron también, a los jugadores. Dale. A nadie más. A ver, más allá de lo que dice Messi en cuanto al juego y al andar y a que quiere juntarse y a que lo llamó por teléfono, sin decirlo directamente, Maradona coincide con Julio Grondona. Cuando él dice...